Señores, buenas noches. Como siempre, nuestra cita con todos ustedes cada viernes aquí en Integración al Cambio. Hemos preparado muchas informaciones importantes que han sido acontecimientos durante toda la semana, esperando que tanto ustedes como nosotros juntos podamos compartir este programa. Yo soy Rebeca Ortiz y esto es Integración al Cambio. En el INAVIE somos bienestar. El INAVIE distribuye diario más de 2.700.000 raciones de alimento de calidad al estudiantado nacional, asegurando el bienestar. Para eso, cuenta con el Departamento de Gestión Alimenticia que garantiza la calidad de los alimentos que los niños consumen, con un control permanente y sistemático con los más altos estándares de calidad, con técnicos altamente calificados, que garantizan el servicio de la alimentación. En el INAVIE, somos bienestar. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. Con más empleos, crédito y confianza, nuestra economía es hoy una de las que más crece del mundo. Y nuestra gente ha crecido con ella. El gobierno realiza grandes obras de infraestructura, pero también el gran sueño de tener vivienda propia. Refuerza la seguridad ciudadana con la tecnología más compleja y avanzada. Y protege a las personas con la simplicidad de una llamada. Con coraje y determinación, aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo. Y con sensibilidad y justicia social, el gobierno amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. El presupuesto fue aprobado en dos lecturas consecutivas, pero antes de su aprobación, la bancada del PRM anunció su retiro de la sesión, entendiendo que la pieza legislativa estaba llena de errores. Que en el momento en que se vaya a iniciar la votación, nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, vamos a abandonar esta sala para permitir que ese partido apruebe, que ese partido que tiene su congreso apruebe su presupuesto. En ese mismo orden, el diputado Fidel Santana, quien no votó por el proyecto de ley, expresó que detrás de ese presupuesto están las intenciones reeleccionistas del presidente Medina. El reeleccionismo escondido detrás del aumento del gasto corriente, porque no es otra cosa lo que hay en ese presupuesto que el afán de mantenerse en el poder del grupo que mantiene la hegemonía política en el país. En la aprobación del presupuesto no se cumplió con el reglamento interno de la Cámara de Diputados, según señaló el legislador Fausto Ruiz. Se violaron artículos del reglamento interno que, por ejemplo, la adenda que se presentó no fue conocida en la comisión bicameral. Sencillamente se recogieron las firmas para la aprobación. Algunos senadores consideraron que el presupuesto hunde más al país en una deuda infinita, mientras que otros favorecen la aprobación. Eso es exactamente lo que se ha dicho todo el que estudia el presupuesto. Dice que viene realmente a seguir endeudando a la República Dominicana. El Ejecutivo no tiene una máquina de hacer dólares. El Ejecutivo tiene una situación sumamente difícil con un presupuesto deficitario cada año y es propio de que la presión tributaria de la República Dominicana es una de las más bajas
no solamente del Caribe, sino de gran parte del mundo. El proyecto contó con 114 votos a favor y ninguno en contra, debido a que la oposición se abstuvo de la votación. El dirigente político entiende no se debe esperar más para aprobar la ley de partidos políticos en el Congreso Nacional. Evidentemente que nosotros no tenemos la mayoría para la decisión, pero sí estamos presionando para que se aprueben tanto la ley de partidos como la ley electoral, que no solamente va a fortalecer la democracia, sino que con la ley, con algunos acápites de la ley electoral y de la ley de partido, podemos empezar a romper lo que es el círculo de la corrupción en la República Dominicana, con lo que tiene que ver el tope de gasto y la transparencia también en los aportes. Luis Abinader evadió responder cuál organización tiene la responsabilidad de que hasta este momento no haya ley de partidos políticos y una reforma al régimen electoral. Esos son temas de ellos. Lo que yo me involucro es en los temas que tienen que ver con el país. Para buscar el consenso y hacer los acuerdos necesarios para derrumbar la República Dominicana por el verdadero desarrollo y bienestar que todos deseamos. Pero los retrasos en la ley de partidos políticos no reducen el trabajo de la comisión bicameral, que ya tiene avanzado el consenso de la ley electoral. Y le garantizamos al país que para las elecciones del 2020, elecciones generales del 2020, y para las convenciones internas de los partidos en el 2019, habrá reglas claras. El PRM propone la inclusión en el régimen electoral de la figura del fiscal electoral. Y entonces estamos planteando que haya un fiscal o procurador electoral que pueda perseguir los delitos electorales y sus sanciones. Dicha comisión bicameral recibirá el próximo jueves al presidente de la Junta Central Electoral. El requerimiento del opositor Partido Revolucionario Moderno tiene por propósito presionar a la Junta Central para que pase de las palabras a los hechos con el tema de los escáneres, sometiendo a la justicia a los responsables. Posición que endosa el oficialista PLD. La Junta Central Electoral podrá solicitar o podrá incoar una acción judicial, una querella, una demanda contra las autoridades pasadas. Se tiene que tomar carta en el asunto. El debate generado porque a menos de 2 años de la compra de los equipos electrónicos por casi 2,000 millones de pesos, su utilidad para las elecciones del 2020 es casi nula. De ahí los cuestionamientos a Roberto Rosario por su silencio. Y como funcionario público que él fue, él tiene que responder ante la sociedad sobre lo mismo. En la solicitud de los PRMistas dejaron en claro que si el órgano electoral no actúa, la entidad política lo hará. Denunciar un crimen del cual estemos enterados, especialmente cuando se está en su posición, no es una opción, sino una obligación legal. En la obligación, en el compromiso ante la sociedad dominicana de llevar esto hasta donde sea necesario. La garantía de los escáneres y la deuda restante son temas pendientes. A esta compañía expliquen lo de la garantía y cumplan con lo que está establecido en un contrato. No debe completar el pago hasta que no se cumpla ese arbitraje y que ellos logren encontrar cuáles fueron las verdaderas fallas. La Junta Central Electoral está a la espera de que la Cámara de Cuentas concluya un informe final sobre la auditoría realizada a los equipos. Un año después de asumida su gestión, es la segunda ocasión que el alcalde capitalino anuncia nueva vez la intervención del mercado de la Duarte con el apoyo del Poder Ejecutivo. Este mercado requiere una inversión de más de 80 millones de pesos. No solo, pero estamos en plena disposición de aportar más de la mitad para remozar este importante mercado. Dijo que para tales fines está en conversaciones con mercaderes. De inmediato, comerciantes desmintieron este acercamiento y que no han visto al edil desde la campaña electoral. Nosotros estamos haciendo un acuerdo también con los comerciantes de que ellos nos tienen que ayudar, que si nosotros intervenimos el mercado, no puede haber nadie en las afuera del mercado ocupando espacios públicos. Y ellos están en disposición de hacerlo. Las conversaciones van avanzadas. El alcalde ni siquiera ha visitado el mercado. Donde más ha llegado es a la funeraria, de ahí para allá. O sea que aquí no han dicho nada, ni qué van a hacer con nosotros, ni nada, no han dicho nada. No, señor alcalde, donde más ha venido Andrés le dijo allá a la funeraria, y de ahí se devuelve. Por aquí no ha pasado, él no sabe lo que hay aquí, ni lo que se mueve aquí, nada. Todavía David Collado por aquí no se ha acercado a hablar respecto al mercado.
Pese a los altos niveles de insalubridad en las ventas de frutas y vegetales, los niveles de delincuencia e inseguridad, aseguran, están a la orden del día en este centro de acopio. El Banco Interamericano de Desarrollo será quien aporte una contrapartida para iniciar el proceso de remodelación del mercado modelo de la Avenida Mella. Y luego vamos al mercado de la Mella, que ahí hay un acuerdo con el BIT. Vendedores consultados reaccionaron. Porque si algún político quiere hacer algo, hay que apoyarlo. Y si algo que beneficia a los comerciantes y al sector, está muy bien. Entre más bonito, mejor es. ¿Tú no crees? Más se vende, porque a la gente le gusta la limpieza. A raíz de un incendio producido en el mercado de la Duarte en el año 2014, el presidente Danilo Medina acudió al lugar donde prometió su remodelación. Para el 2015, el exalcalde de la capital, Roberto Salcedo, anunció una inversión de 800 millones de pesos para el rescate de este centro de acopio. Y ya el 2017 llega a su final con una nueva promesa. Tras la variación de las medidas de coerción de un año de prisión preventiva del empresario Ángel Rondón y 9 meses para el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa a garantías económicas y presentación periódicas a los tribunales, el día de hoy, el Ministerio Público apeló a dichas medidas en busca de retornar tanto a Rondón como a Díaz Rúa a la cárcel. No existe forma en derecho de que esta decisión no sea revocada, porque esta decisión es una apología a la falta de motivación de una decisión. Por otro lado, los abogados del empresario Ángel Rondón y Díaz Rúa justificaron los motivos por la cual sus defendidos deben seguir en libertad. Una pretensión, una llamada a que se tome una decisión sin importar lo que es su primer medio, la motivación. Importante esto, el carácter excepcional. ¿Qué quiere decir excepcional? Que es, así como el proceso penal es última ratio, la prisión preventiva también es última ratio. Tienen siempre que tener en cuenta que están jugando derechos fundamentales, prisión preventiva, que el principio pro comine les obliga a ustedes a ir en procura de la decisión más favorable y ajusticiable. Luego de escuchar a ambas partes, los jueces precedidos por Miriam Germán retornaron al estrado para comunicar la decisión a la cual estos habían llegado de manera unánime. Esta decisión fue tomada a unanimidad y lo decidido es lo siguiente. Rechaza el recurso del Ministerio Público. Confirma la decisión referida. Porque a juicio de estas cosas, las motivaciones del juez Acto son suficientes para este tipo de asunto, dada la sencillez y simpleza de este procedimiento. Una vez comunicada la decisión a la que arribaron los jueces, tanto el ex ministro Víctor Díaz Rúa como el empresario Ángel Rondón se retiraron de la sala a continuar disfrutando de su libertad sin decir palabras. Tony Delgado, abogado de Ángel Rondón, informó que no es posible pensar en juzgar a personas a las que su puesta en libertad no afecta en modo alguno a las investigaciones. La prisión en la República Dominicana no es la regla. Tenemos que ver estos procesos como procesos, yo lo dije en una ocasión, procesos educativos que tienen que, la gente tiene que verlo para aprender de ellos. No es posible juzgar personas que en modo alguno representan peligro de fuga, que en modo alguno su puesta en libertad atenta contra el libre desarrollo de la investigación que hace el Ministerio Público. A pesar de que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, al inicio de este caso, dictó prisión preventiva y arresto domiciliario en contra de 10 de los 14 implicados en los sobornos de Odebrecht, en estos momentos todos gozan de su libertad.
En el INAVIE somos bienestar. El INAVIE distribuye diario más de 2.700.000 raciones de alimento de calidad al estudiantado nacional, asegurando el bienestar. Para eso, cuenta con el Departamento de Gestión Alimenticia que garantiza la calidad de los alimentos que los niños consumen, con un control permanente y sistemático con los más altos estándares de calidad, con técnicos altamente calificados, que garantizan el servicio de la alimentación. En el INAVIE, somos bienestar. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. Con más empleos, crédito y confianza, nuestra economía es hoy una de las que más crece del mundo. Y nuestra gente ha crecido con ella. El gobierno realiza grandes obras de infraestructura, pero también el gran sueño de tener vivienda propia. Refuerza la seguridad ciudadana con la tecnología más compleja y avanzada. Y protege a las personas con la simplicidad de una llamada. Con coraje y determinación, aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo. Y con sensibilidad y justicia social, el gobierno amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. Estos demócratas dicen que, dada la magnitud de la crisis constitucional, es momento de tomar medidas legislativas para destituir al presidente Donald Trump. Estamos aquí porque creemos que el presidente fundamentalmente ha sido criminal en sus acciones, obstruyendo investigaciones y lucrándose personalmente de ganancias personales como presidente de los Estados Unidos. Gutiérrez forma parte de un grupo de legisladores de la Cámara Baja que presentaron 5 artículos de destitución, los cuales alegan que el presidente es un peligro para la nación. El congresista Adriano Espaillat de Nueva York se unió al esfuerzo. Creo que es el primer paso para investigar a través de audiencias públicas las violaciones de la ley del presidente Trump. El grupo dice que busca responsabilizar al presidente por sus acciones como mandatario y no por lo que haya hecho antes de asumir la presidencia. Entre los alegatos para la destitución está la obstrucción de justicia por el despido del director del FBI, James Comey. También lo acusan de violar la cláusula sobre honorarios y de socavar a las cortes y a la prensa. Sin embargo, el liderazgo demócrata hoy declaró que estos esfuerzos son prematuros y los republicanos sostienen que no tienen fundamento alguno. Absurdo. Yo creo que el presidente no solamente está cumpliendo con su promesa, pero no ha hecho nada para que se justifique un tipo de acción para destituirlo. Hay diferencias políticas, claramente, como hemos tenido en la historia de Estados Unidos, pero no hay ningún hecho aquí ni remotamente que pueda justificar estas acciones partidistas por parte de los demócratas. En la era del presidente Richard Nixon, los artículos de destitución no se presentaron hasta 2 años después de que estallara el escándalo de Watergate. El mandatario renunció meses después, bajo presión, sin someterse al juicio del Congreso. Ante el presidente Trump, ya otros demócratas también han empezado esfuerzos similares en la Cámara Baja. Agentes federales arrestaron a más de 200 extranjeros hace unas semanas, presuntamente por pertenecer a la conocida y peligrosa pandilla Mara Salvatrucha. Las capturas fueron parte de la operación Toro Furioso. MS-13 gang members and associates. La MS-13 participa en actividades criminales, desde tráfico humano, asesinatos y prostitución. Queremos interceptar sus operaciones, dijo Tom Homan, quien lidera la agencia de ICE. La mayoría de los capturados son salvadoreños, le siguen los mexicanos, hondureños y guatemaltecos, entre otros. De los detenidos, 64 son inmigrantes que cruzaron solos la frontera cuando eran menores de edad. Homan dijo que muchos de los que huyen de la violencia en sus países están conectados con las pandillas.
Desde que empezó en el gobierno, el fiscal general Jeff Sessions le ha declarado la guerra a las maras. Kill, rape, control. Infectan nuestros barrios, robando, violando, matando y extorsionando, dijo Sessions hace poco. Pero algunos observan los resultados de esta operación con cautela. Alguien que esté violando la ley es diferente, pero si están simplemente buscando jóvenes porque son jóvenes o hispanos porque son hispanos, eso no es correcto. Muchos de los extranjeros arrestados ya fueron deportados, otros serán procesados. Enrique Peña Nieto reclamó que solo se les critica cuando hacen algo mal, pero nunca se reconocen sus logros. Pidió tener en cuenta que no únicamente las autoridades, sino todos los ciudadanos son responsables de ayudar a garantizar la paz y seguridad que tanto anhelan los mexicanos. A veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. Sobre todo porque habla de la apertura que hay de parte de un gobierno democrático. Lo curioso es que justo antes de su queja, el presidente afirmó que su administración está abierta a la crítica y al diálogo. Señores, hemos llegado al final de este su programa Integración al Cambio. Una vez más, nos despedimos de ustedes, pero seguro de que la próxima semana estaremos juntos, compartiendo más noticias, más acontecimientos y más integración al cambio. Estuvo con ustedes Rebeca Ortiz. Señores, buenas noches.